¿Qué queréis, comer o cenar? Bienvenidos a una nueva edición de Cocina con Beto y José. Hoy, sushi. ¿Cómo se va? Y un dude. El sushi se compone de varios tipos de preparados diferentes. Los makis, sashimi, nigiri, finiri, yekini, umami jik. Alto. ¿En valenciano? Amun, adidas, Nike, amunique. Amunique. Munitis. No, hombre, no. Munitis no era negro. Lo has cagado. Para la elaboración de nuestro sushi, tenemos los siguientes ingredientes. El arroz glutinoso, el vinagre de arroz, wasabi, jengibre encurtido, cómo no, el alga nori, soja, azúcar, lubina, salmón y un atún rojo fenomenal. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro arroz. Vamos a ir limpiándolo, quitarle el almidón, varios lavados, hasta que el agua nos salga muy, muy clara. Una vez tenemos lavado nuestro arroz, lo que vamos a hacer es calcular el que vamos a necesitar para elaborar el sushi la misma cantidad de agua. 3 y 4. Lo vamos a tener entre 12 y 13 minutos más o menos al fuego. Primero caña y en cuanto hierva, pum, al mínimo. Y vamos a tapar. Así. Una vez con el arroz ya cocido y antes de extenderlo, vamos a hacer un preparado que va a llevar sal, azúcar y vinagre de arroz. Arrozamen. Sal. Otra cucharada de azúcar. Vinagre de arroz. Échale ahí, échale, no te cortes. Tenemos que remover para intentar deshacer cualquier grumo que haya de azúcar o de sal. Bien, vamos a proceder ahora. Vamos a extender el arroz. Vale, movemos con la espátula con círculos sin aplastarlo. Vamos a soltarle el vinagre, que esto hay que deshacerlo bien. Sí, como si estuviéramos regando las plantas. Como las abuelas. Las abuelas que salen a la calle para regar. Y digo yo, ¿para qué sirve? En los pueblos. ¿Para qué sirve eso? Para refrescar. Para eso cómprese, señora, cómprese un aire acondicionado. Fijaos cómo estoy introduciendo la pala de abajo hacia arriba para mezclar sin destrozar, chafar el arroz. Abanicar. Realmente esto lo hacemos porque lo hemos visto en los vídeos de YouTube, pero yo lo veo una gilipollez abanicar el arroz. Habiendo ventilador. Una vez tenemos el arroz extendido, lo que vamos a hacer es trapo mojado. ¿Para qué? Para que no se nos seque. Alberto, ¿cuánto tiempo tenemos? No digas el c***o apellido. Aunque ya me da igual, o sea, ya me ¿cuánto tiempo necesitamos tenerlo así? Alrededor de media hora o 30 minutos, que es lo mismo. Bien. Tenemos... ¿bien? Bien. Bueno, aquí tenemos el alga nori. El alga nori, ¿sabe lo que lavas? Tiene dos partes, una rugosa y otra lisa. La bonita abajo, la rugosa aquí, ¿vale? Nos mojamos las manos, cogemos boloncho de arroz. Y vamos, con una parte prensando y la otra haciendo un caballoncito. Así, fijaros. Una vez tenemos el arroz ahí, hacemos un surco. Pasta de wasabi, dedito, untamos. Continuamos el relleno con unas láminas de palitos de cangrejo, placa. Correcto. Y aguacate. Aguacate. Cogemos esterilla, manos aquí presionando para atrás. Prensa, prensa, prensa. Prensamos, podemos hacer este movimiento que sirve bastante. Estirar, levantamos, ¿de acuerdo? Tenemos medio maqui enrollado. Vamos a seguir. Es importante que mojemos la parte final para que nos pegue guay. Levantamos y tenemos nuestro maqui. Arrimarlo a un ladito y prensar. El cuchillo, vamos a humedecerlo con agua. ¡Rasca! Mojo otra vez. Fijaos cómo nos han quedado nuestros makis. El idiota cuatro veces. Seguimos. Procedemos ahora a hacer el nigiri. Para ello vamos a cortar el pescado crudo en láminas. Más o menos, grosor así. Bien, mi compañero ahora lo que va a hacer es el nigiri. Una bola, ¿de acuerdo? La prensará bien. El tamaño a nuestra bola. Nunca mejor dicho, es una bola. Perfecto, o sea, te ha salido, vamos, ideal, ¿eh? Ni que yo hubiera estudiado cocina. Un momento, ponemos así, el truco del siguiente. Madre mía, cuántos vídeos de YouTube has visto, tío. Y tenemos el primero. Oh, ideal, ideal de la vida. ¿Ves? Ahí está haciendo uno de salmón. Y ahí lo tenemos. Bien. Hemos terminado nuestro plato variado de nigiri y ahora vamos a hacer sashimi. Sashimi no es nada más que el pescado cortado finito. Aquí hemos hecho una selección de todos los pescados. Vamos a emplatar así. Detalle. Lo tenemos. Al final tenemos nuestro sashimi, los nigiris, los makis y bueno, pues el jengibre encurtido, la soja y el wasabi.
me imagino que ya os habréis dado cuenta, esto realmente es un vídeo de una receta a domicilio. ¿Y en casa de quién estamos? En casa de Jorge. Jorge, por favor. Voy, ya estoy aquí, Hemos hecho aquí un empaste que ni vamos a cenar de maravilla, de lujo. Comiendo catering, cocina con Beto y José, Y lo gratis. Mejor, y gratis. Bueno, por aquí nos despedimos. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos. Adiós.